Walpen te acompaña en verano, último día, nadie se enoja. Nosotros felices de estar con ustedes y seguir acompañándoles durante los martes y los jueves. Pero todo tiene un término, hoy día es nuestro último episodio, pero no por eso vamos a estar tristes, sino que vamos a finalizar con toda la energía y el aguante. No estoy solo, por supuesto que no me encuentro con ella, la única, grande y nuestra, Claudita. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Vladimir, gracias por esa presentación. Hoy qué honrada me sentí. Bueno, como dijo mi compañero, es nuestro último capítulo hoy día de esta temporada. Walpen te acompaña en verano, así que podremos disfrutar de las entretenidas secciones que tiene nuestro programa. Entrevistas, notas, sección de cocina, deporte, territorio, invitados. Así que, ¿con qué partimos, Play? Exactamente. Esto no para, Clau. Quiero que vamos a hacer un recorrido por todo lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Como muy bien lo dijiste tú, vamos a volver porque la gente lo pidió. La gente pidió que este monitor volviera a enseñarnos sobre actividades que se pueden realizar con un balón de fútbol. Así que ya están todos invitados. Pónganse cómodos en sus casas y veamos a Danilo Gajardo en la siguiente nota. Hola a todos, soy Danilo Gajardo, profesor de Educación Física y monitor deportivo recreativo en el DAEM Walpen. El día de hoy les traigo una entretenida clase de fútbol para que ustedes se conviertan en los mejores delanteros y delanteras de su equipo. Pero antes de todo, vamos con una movilidad articular, que es como el calentamiento, ¿ya? Para así evitar cualquier tipo de lesiones en los ejercicios que vamos a realizar más adelante, ¿ya? Materiales a utilizar: un balón de fútbol, o si es que no tenemos el balón, podemos con una polera vieja que tengamos en la casa, una toalla, le ponemos unas cintas de papel para que tome un poquito más la forma de lo que es un balón de fútbol, ¿ya? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a utilizar obviamente la pierna derecha e izquierda, el empeine hacia afuera. Entonces vamos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo ejercicio, ¿ya? Que es golpear el balón con la parte interna de nuestro pie, ¿ya? De la siguiente forma. Golpeamos y vamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio, empeine hacia afuera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El segundo ejercicio, golpeando el balón con el borde interno de cada pie. ¿Ya? Vamos con nuestro tercer ejercicio de esta movilidad articular. ¿Ya? Ahora va a ser borde interno golpeando hacia afuera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, golpeando hacia afuera. Ya, esto es movilidad articular. Y vamos con nuestro cuarto ejercicio de esta movilidad articular, que la vamos a denominar la rotonda. Pie derecho y giramos alrededor del balón. Ya, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, comenzamos. Peine. Vamos. Borde interno del pie. Hacia afuera ahora. Rotonda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y vamos jugando con los ejercicios, los vamos mezclando. Ya, peine, borde interno, ya, rotonda, borde interno nuevamente, empeine, vamos golpeando con fuerza, imaginándonos que estamos rematando al arco, ¿ya? Una vez más jugando con el balón,
girando. Ya, niños, esa ha sido nuestra movilidad articular de la clase del día de hoy. Ya, esto es, como les decía anteriormente, para evitar cualquier tipo de lesión en los ejercicios que vamos a realizar a continuación. Ahora vamos con nuestra segunda parte de esta entretenida clase de fútbol. Recuerda que es para que te conviertas en el mejor delantero y delantera de tu equipo. El día de hoy voy a enseñar tres ejercicios para que ustedes puedan eludir a su rival, ¿ya? Con una amague, una finta, ¿ya? Para así poder rematar al arco y celebrar un golazo, ¿ya? Materiales a utilizar. Vamos a ocupar dos botellas plásticas, ¿ya? Vacías, a las cuales les vamos a agregar un poco de agua para evitar que estas se caigan fácilmente. Las vamos a ubicar delante de nosotros aproximadamente a unos 50 centímetros, ¿ya? Y obviamente nuestro material favorito y principal de este ejercicio, el balón de fútbol. Entonces, el primer ejercicio para eludir a nuestro rival es el siguiente. Ya, y eludo al rival. Una vez más. Y ahora lo vamos a explicar por partes. Lo primero que tenemos que hacer es golpear con nuestro pie dominante el balón hacia el lado contrario. Derecho, voy hacia el lado izquierdo. Ese es el primer paso. Golpeo hacia el lado izquierdo. Golpeo hacia el lado izquierdo. Golpeo hacia el lado izquierdo. El segundo paso de este ejercicio es golpear hacia el lado contrario. Si golpeas al lado izquierdo, ahora con el borde externo hacia el lado derecho. De la siguiente forma. Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. ¿Ya? Y ahora vamos a juntar el ejercicio. Entonces, y eludo al rival. Voy nuevamente lado contrario y borde externo hacia afuera. Ya, ese fue el primer ejercicio. Ahora vamos con nuestro segundo ejercicio, que es algo como esto. Y eludo al rival. Ya. Y eludo al rival. Pie dominante pasa por sobre el balón de la siguiente forma. Ya. Centro de gravedad abajo. Ya. Para que sea más fácil. No puedo estar así, rígido haciendo el ejercicio, porque no va a resultar. ¿Ya? Entonces, centro de gravedad abajo. Centro de gravedad abajo, pie dominante pasa por sobre el balón y el otro pie contrario toca el balón hacia afuera. Dos veces. ¿Ya? De la siguiente forma. Voy, paso y dos. Y eludo al rival. Voy nuevamente, paso, uno, dos. Y eludo al rival. Ya, una vez más, pie dominante pasa, uno y dos, y eludo al rival. Ese fue el segundo ejercicio. Y vamos por el tercero y último. Ya, vamos a pasar el pie dominante por sobre el balón y vamos a salir hacia el lado contrario con el otro pie. De la siguiente forma. Pasa y salgo hacia el otro lado. Ya, voy nuevamente, voy nuevamente. Salgo hacia un lado y salgo hacia el otro. Voy nuevamente y hacia el otro. ¿Ya? Entonces, obviamente acá yo voy hacia allá y remato el arco. ¿Ya? Ese fue el tercer ejercicio de esta entretenida clase de fútbol para que te conviertan en el mejor delantero y delantera de tu equipo. ¿Ya? Ahora vamos a realizar un pequeño estiramiento para finalizar esta entretenida clase. Con el mismo balón, vamos abajo y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos un poco las piernas, vamos hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La podemos pasar por encima de las piernas. Y ir inspirando y expirando el aire. Ya, puedo pasarla por atrás, igual 10 veces, 7, 8, 9, 10, y para final, vamos arriba, contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, amigos, esa fue la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, se hayan divertido mucho en familia.
Recuerden, Walpen te acompaña en verano. Increíble la cantidad de ejercicios y actividades que se pueden realizar con un balón, con este objeto esférico, ¿cierto, Vladimir? Ahí te paso el balón. Ahí está, por supuesto que sí, Claudita, ¿cierto? Y no solamente, bueno, sabemos que el balón de fútbol es un poco el balón universal aquí en la comuna, la mayoría de los niños son fanáticos de este deporte, pero también tenemos varios basquetbolistas, ¿cierto? Gente que practica handball y otro tipo de actividades. Así que a fomentar el deporte, a salir a entrenar cuando la situación lo permita y para poder seguir formando deportistas. Recuerda que en nuestra comuna tenemos varios deportistas que resaltan a nivel nacional, incluso campeones. Así que una gran experiencia la que nos entregó Danilo Gajardo. Claro que sí, como dice mi compañero, tenemos muchos deportistas de elite y todo eso. Oye, pero ya estás, ¿cierto? Estamos con un poquitito de hambre, ¿cierto? Se viene una notita muy buena, digo, una cápsula, una sección que ya sé que a todos ustedes les gusta. Sí, y creo que no lo vas a decir tú y tampoco lo voy a decir yo, Claudia, porque quiero que veamos esta cocina sorpresa que tenemos el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de cocina. El día de hoy hemos llegado acá a la Escuela República del Perú en la comuna de Walpen. Estoy acompañada de Catherine Pinto, apoderada del colegio Blanca Estela de acá de nuestra comuna, con la cual el día de hoy vamos a estar preparando unas exquisitas sopaipillas con pebre cuchareado. ¿Cómo estás, señora Catherine? Muy bien, aquí estamos apoyando y preparando una rica sopaipilla por lo menos hoy. ¡Qué bueno, señora Katy! Comentémosle a todos los niños y gente que nos está viendo a través de las pantallas, ¿qué es lo que se necesita para preparar unas ricas sopaipillas? Primero lo vamos a lavar las manos y para destapar. Me parece muy bien. Pasemos a lavarnos las manitos y ahí empezamos a destapar todo lo que son los materiales e ingredientes para comenzar a cocinar el día de hoy. La sal siempre es a gusto. Ya. No tiene una medida. Una medida exacta, siempre no. A gusto del consumidor, ¿cierto? O del chef que lo está preparando. Sí. La levadura. Ya. Que solamente vamos a ocupar la mitad. Ya. Ah, usted ocupa pan de levadura, no ocupa levadura en polvo. En polvo no, estoy acostumbrada siempre con. Ya. Con esta. La mitad del pancito de levadura, entonces. Sí. Y le vamos a agregar agua tibia. Agua tibia. Hay gente que le ponen manteca o un poquito de aceite. Yo pongo aceite, le agrego siempre aceite. Ya. Vamos por acá. Voy a poner la tapita. Y esto hay que incorporarlo a amasar. Siempre con las manitos, ¿cierto? Sí. Y ahora uno le incorpora el aceite. Ya. Un poquito de aceite. Usted me dice. Con confianza, no vas a preocupar. Un poquito más, por ahí. Perfecto. Señora Katy, cuénteme, ¿sí? ¿Cómo ha sido la experiencia de tener a sus niños ahí en las escuelas de acá de la comuna de Walpen, en la Blanca Estela? Vicente, mi hijo lleva 5 años en la escuela Blanca Estela, un 7, no tengo nada que decir. Y bueno, el tema de la pandemia, es igual, todo el apoyo con él y por lo menos él. Ha tenido buena experiencia. Sí. ¿Le costó mucho adecuarse como madre, como familia, al tema de la nueva educación online? Sí, bastante. Conversábamos antes de comenzar a grabar que usted tuvo que reinventarse, ¿cierto?, con el tema de la pandemia y comenzó a hacer un tema de como emprendimiento, ¿cierto? Comenzó a preparar dulcecitos caseros para vender. Sí, hago chocolate, bombones, los pies de limón, lo mío es los dulces, por lo menos. Siempre hago pie, tartaleta. ¿Y eso cómo lo vende? ¿A pedido? ¿Hay que llamarle algún número de teléfono? Siempre por a Facebook. Pedido. Ya. A pedido por mi Facebook o ahora mismo estoy en el grupo de la Junta de Vecinos. Ya. Así que ahí ya la vamos a promocionar ahora. Ya, perfecto. Con el tema de la pandemia hay que trabajar en algo. Hay que trabajar, claro, hay que ahí, como se dice, ¿cierto?, rebuscárselas para sacar, como se dice, para parar la olla, como se dice, ¿cierto? La masa ya está lista. Está lista, sí. Perfecto. Siempre lo ideal es cuando pone el dedo y se sube es porque está
Perfecta. Ah, ya, es como una esponja, tiene sí. que estar como una esponjita. Eso me lo enseñaron cuando hice un curso de gastronomía en ya. InfoCap. Ah, la señora Katy ahí está en un curso de gastronomía. Y mientras tanto vamos a destapar esta. Ya, vamos a empezar a preparar el pebrecito. Y vamos a tapar la masita. La masita para que repose un ratito. Pebre. Sí, por lo menos ya teníamos listo. Cierto, teníamos picadito avanzado y la cebollita. La cebolla, el tomate, el cilantro, aquí tenemos ají y el ajo. Perfecto. Así que aquí vamos a agregar por lo menos y el jugo de limón que está por acá. Acá está el juguito de limón, sí, ya está exprimido. Con una cucharita limpia. Acá le voy a dejar el juguito de limón. Ya. Como está la cebolla, vamos a agregar el tomate. ¿Y usted como mamá quiere que los niños vuelvan a clases presenciales o quiere mantenerlos ahí en casa? Buena pregunta. Todo depende de cómo esté el colegio. Ya. Por la seguridad más de mi hijo. El tema más que nada, él quiere volver. Ya tiene la cebolla, el tomate, el ají, el cilantro y le vamos a agregar el juguito de limón. Juguito de limón, que es natural, que lo ideal que sea natural. Exprimido, ¿cierto? Recién exprimido. Sí. Siempre hay que usar cosas naturales, más sano. Y le vamos a agregar sal. Salsita a gusto. Sí. Aceite, vamos a agregar más. Usted me dice. Ahí no. El aceite. Por aquí yo le vi un poquito de pimienta negra. Y le vamos a agregar agüita. ¿Agüita? Ya. Sí. Para que quede más. Con más juguito. Más juguito, exacto. Ya. Y ahí estaría listo nuestro pebre cuchareado. Ya. Así que vamos a volver de ahí a la masa para la sopaipilla. Ya, acá parece que ya estamos listos con el pebre, señora Katy. Está listo ya, así que vamos a retirar las cosas para seguir con la masa. Con la masa, la vamos a dejar. Ahora acá. Vamos a hullerear la masa. Exacto. ¿Qué le pareció el tema del programa o el Penta Acompaña en verano? Muy entretenido, por lo menos mi hijo se entretiene. Le ha gustado. Cuando participó, igual. Ah, ha sido uno de los niños que ha participado por Zoom en los concursos. Sí. Ahí estamos. Es que cortando ya para que lo hagamos la sopaipillita redondita. Ya, perfecto. Aunque yo siempre la hago cuadrada en la casa, pero esta vez la vamos a hacer redondita para que sea más bonita. Claro. Sí. Es una actividad, como le digo, que se puede hacer de manera familiar. Usted la puede hacer con sus hijos, ¿cierto? Y ahí los niños se entretienen. A los niños les encanta ir jugar con la masa. Sí, sobre todo la menor, la más pequeña, es la que más le gusta la masa. Y ahí igual hace su sopaipilla porque quiere que se la eche al sartén. Pero aquí está toda negra y le digo que... Después, yo le digo que tiene que reposar su masa. Y ahí después ya la bota y todo. Es típico. Me pasa exactamente lo mismo con mis niños ahí. Y ahí vamos. Señora Katy, bueno, comentémosle a las amigas, ¿cierto?, de cuál es su especialidad en su emprendimiento. Lo mío, el país de limón, lo dulce. Igual hago pizza, igual hago cosas saladas, hago cóctel muchas veces. Pero todo eso es como más familiar, más pedido. Ya. ¿Y cómo nace este gusto y amor por la cocina? ¿Siempre lo tuvo o ahora sí, por tema siempre de...? Siempre me ha gustado. Ya. Ya. Tenemos lista nuestra sopaipilla y ahora la vamos a freír. Señora Katy, la sopaipilla es tan redondita, usted no le hace el hoyito. Ahora le hago el hoyito. Con el dedito nomás. Con el dedito nomás. Ya. Vamos a freír. Tiene que estar bien caliente el aceite para que después la sopaipilla no se le pasen aceite. Y alcanza 3. Y ahí le hacemos el hoyito. Perfecto. Bueno, ahora vamos a... Mientras tanto vamos a... A empezar a montar el plato, a montar, ¿cierto? A montar, sí. Vamos aquí, a... Yo vi que trajo esto. Sí, ese para ponerlo como de adorno. Ya. Y ahora le vamos a agregar acá para que... En la típica pailita de greda. De greda. O si, bueno, si lo van a consumir niños, no le ponga ají. O sea, póngale solamente cebollita, tomate y cilantro. Exacto.
Ahí la vamos a poner. ¿Más o menos cuánto tiempo freír, hay que esperar que se fría? Depende la temperatura del aceite, más que nada, y todo de acá. Ya, señorita Claudia, tenemos lista la sopaipilla, así que ahora la vamos a sacar en el bol. Aquí yo le paso el bol, ya que le pusimos la toalla, ¿no? ¿Cierto? Para que estrujar el aceite. El exceso de aceite. Quedaron doraditas. Tienen buena pinta, buena cara esa sopaipilla. Ya la queremos puro probar nomás. Lo ideal es que quede buena. Sí, obvio. Sí. Si se ve, señora Katy, que tiene buena mano. Vamos a dejar eso ahí y lo vamos a montar ahí en el platito donde ya tenemos preparado el pebre. Vamos a sacar la nova para no quemarse los deditos. La vamos a montar para disfrutar con un rico pebre. Ahí estaría nuestra sopaipilla el día de hoy. Pongámoslo ahí adelantito para mostrarlo ahí en la cámara para que se vea bien el platito. Y bueno, ya estamos terminando nuestra cápsula de cocina junto aquí a la señora Katy. Muchas gracias, señora Katy, hoy día enseñarnos a preparar las sopaipillas. Oye, voy a cortar una, permiso. Adelante nomás. Para que se vea cómo quedaron. Miren qué rico y qué crujiente la masa. Acá, cuchareado. Y bueno, yo tengo que probar siempre, ¿cierto? Aquí. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. Sección de cocina, no se lo esperaban, ¿cierto? Maravillosa. ¿Cuántos de ustedes se les abrió el apetito? Oye, qué entretenido y qué entretenida la forma en que se prepara todo lo que vimos, pero qué entretenido también todo lo que viene ahora, porque yo ya tengo entendido que está instalado en el otro estudio acá, desde las puertas de la escuela Aloncura para Canal Regional. Tenemos ya a Patricia y Evelyn. Tengo entendido que sí, que los niños ya están listos, están preparados ahí vía Zoom, con todos sus equipos, ya están distribuidos como corresponde con los monitores. Así que vamos a ver la sección Juegos con Evelyn y Patricio. Hola Claudia, hola Vladimir, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarlos una vez más en la sección de concursos. Y por supuesto, no estoy sola, ustedes saben, estoy junto al gran Pato Gómez. Hola Pato, pero qué entrada. Hola, Martínez. Muy bien, feliz. Yo muy contento nuevamente en este juego divertido, en esta gran competencia de los equipos verdes y azules junto a Jamie y a Natalie. Así es, y le vamos a preguntar al equipo verde a qué niño está representando Jamie. Hola a todos, bueno, yo estoy representando a Sarai, a Christopher y a Daniel de la escuela Blanca Estela. ¡Hermoso! Besitos para todos ellos y vamos directamente al equipo azul con Natalie para saber a quién está representando. Hola a todos, el día de hoy estoy representando a Diego, Javier, Anaís y Tomás. ¡Súper! Un besito para todos esos niños y por supuesto saludamos a nuestra árbitro estrella, Claudia, que está al otro lado del set. ¡Hola Claudia! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Hola! Vamos a empezar inmediatamente. Uy. Equipo verde, equipo azul, por favor, acá. Venga al centro. Vamos a comenzar con nuestro cachipún y... ¡Cachipún! Inmediatamente gana el equipo azul y vamos a ver qué eligen los niños. Si avanzar hacia el verde, azul o amarillo. Verde, azul o amarillo, niños. Verde. 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 Vamos a ver. Y la primera prueba es Jenga. Nos vamos a la Jenga. Este concurso ha sido solamente Jenga. Vamos rápidamente. Eso. Vamos. Comenzamos con el pitido del árbitro. Vamos, Claudia. Tú tienes ahí toda la atención en el equipo verde con Jamie, el equipo azul con Natalie. Vamos a ver quién ganará en esta prueba de Jenga. Comenzó ya a avanzar el equipo azul. Vamos a ver cómo se están desenvolviendo las chiquillas. Todo muy bien, aquí están buscando la mejor estrategia. Ahí está nuestra compañera tratando del equipo azul, tratando de... Eso, muy bien, excelente. Todo bien, querido árbitro.
bien, ahora se comunica con el silbato. Muy bien, ahí está. Con cuidado, el equipo azul está corriendo un alto riesgo ahí, jugándose a todo por todo. El equipo verde mirando desde un costado, mirando cómo ellos... No sabe qué bien. Pieza sacar Natalie del equipo Natalie azul. Natalie, no se decide, no está se decide. Confundida. Decide Natalie rápidamente. A la cuenta de uno, dos y... Muy bien, equipo verde inmediatamente tiene la posibilidad de avanzar hacia el amarillo o el azul. Vamos a ver qué dicen los niños del equipo verde. Amarillo o azul, niños. Amarillo o azul. Amarillo. Amarillo. Muy bien. Y vamos con Globomba. Globomba rápidamente, se están poniendo ya para poder... avanzar. Y Globomba rápidamente. Atención, eso, atención, yo les voy a hacer una pregunta. Esto. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? ¿Cuántos planetas, Pato, tiene el sistema solar? ¿Qué dice el equipo verde? ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar, niños? ¿Qué dice el equipo verde? ¿Cuántos planetas? ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? El sistema solar. ¡Equipo verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi morí del impacto, Evelyn! ¡Muy bien! ¡Ah! La respuesta correcta es 8. 8 planetas tiene el sistema solar. ¡Vamos, equipo azul! ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Blanco, azul o rojo? ¿Blanco, azul o rojo? ¡Equipo azul! Rojo. Rojo, color rojo, rápidamente. Color rojo, lo tenemos acá, pero todavía no sé si podemos avanzar. ¿Qué me dice producción? Vamos avanzando. Vamos a avanzar a Globomba. Globomba nuevamente, ya rápidamente. Y atención. Para las competidoras allá, equipo azul, atención, equipo verde. Atención, equipo azul, porque la pregunta a continuación es muy sencilla. ¿De qué nacionalidad es Mon Laferte? ¿De qué nacionalidad es Mon Laferte? Chilena. 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 Chilena, muy bien. Chilena, stop, stop. Excelente. Muy bien, seguimos muy bien, avanzando. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ganando, vamos. Seguimos avanzando, Pato, el equipo azul avanza hacia azul, amarillo o naranjo. Azul, amarillo o naranjo. 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 Muy bien, como nuestras poleras naranjas. Eso, nuestras poleras de Hualpén. Y, les tengo malas noticias. Retrocede uno. Lo siento. Retroceda nomás. Rápidamente. Vamos, equipo verde. ¿Hacia dónde avanzamos ahora? Tenemos dos opciones. Blanco o azul. Blanco o azul. Blanco. 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 Perfecto. Vamos. Y atención, porque el que más les gusta es Jenga. Nuevamente Jenga. Avanzamos rápidamente. Avanzamos, favor, avanzamos, señora, a la Jenga. Ahí estamos nuevamente, a la cuenta de tres. Silbato, uno, dos y tres. Ahí está, vamos el equipo verde. Con Jamie, vamos, 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 ahí está. Eso, muy bien. Eso, ahí está, muy bien, muy excelente. Ahí viene Natalie, Natalie, Natalie. Eso, buscando la mejor estrategia. ¿Qué dice nuestro árbitro de toda esta competencia? No está hablando nada en este minuto. Y Jamie busca la mejor estrategia para poder... ganarle al equipo azul. Vamos, ahí está. Con mucha indecisión, pero va avanzando. Y se viene, se viene. Casi, casi. Casi. Muy bien. Ahí estamos. Lo están dando todo estas mujeres, Pato. Jamie en el equipo verde, Natalie en el equipo azul. Vamos. Lo están dando todo. Vamos, chiquillas. Lo están dando todo por el todo. Vamos, vamos. Ahí buscando, tiritando. Más tiritón. Súper tiritón. La dejó ahí, vamos. Vamos, Jamie, Jamie, vamos a buscar la mejor estrategia para que no caer. Vamos rápidamente, chicas, vamos, perfecto, pongámosle mira, lo logró Jamie. Del equipo verde, vamos. Vamos, vamos. Equipo azul. Vamos. Vamos buscando la mejor estrategia. Oh, qué indecisión de esta mujer, qué indecisión. Qué indecisión, Pato. Ahí lo logró, vamos. Vamos con Jamie, el equipo verde, buscando la mejor alternativa. Lo dudo un poco, pero ahí está avanzando. Muy estratégica, Jamie. Y lo logra, ahí va, ya, por ahí va, se movió algo, se movió la pieza. Muy bien, lo logra, muy lo bien. Lo logra, Jamie, con vamos, mucha perfecto. Concentración. Y ahora, 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 viene, 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 viene. ¡Cuidado, viene, Natalie! ¡Vamos! ¡Ay, lo logró, perfecto! Muy bien. Natalie, se la pone difícil a Jamie ahora.
Vamos. Vamos, Jamie. Aquí se pone complicada la cosa, se pone complicada la cosa. Redoble de tambores, ustedes atentos en sus casas. Porque lo logró nuevamente Jamie. Y la deja muy difícil. ¡Vamos, Natalie! ¡Feliz el público! Perfecto, bien, bien. Redoble, silencio, silencio en el estudio porque lo va a lograr. Lo va a lograr. Vamos, uy, Natalie, viene. Creo que ya está todo decidido. Creo que está. No. En el último minuto todo puede suceder. Ahí viene, sacando lentamente, se le viene. ¡Vamos, y Natalie! ¡Y la gente en sus casas! ¡Tú puedes, Natalie! ¡Equipo Natalie azul! Viene. ¡Lo logró! Y se le falta... muy difícil, pero muy difícil. ¡Vamos, a Jamie! ¡Vamos, piensa rápido! ¡Vamos! ¡El tiempo espera. Es oro en la televisión! ¡Apurarse, que ahí viene! ¡No se ponga nerviosa la gente en su casa tampoco! ¡Apoyando a Jamie del equipo verde! ¡Vamos! Se puede, apura, asegurarse. Vamos rápidamente. No se ponga nerviosa porque cinco esto va avanzando. Para elegir. Eso, cinco vamos. Segundos para elegir. Cinco, cuatro. Muy bien. Avanzamos, equipo azul. ¿Hacia dónde? Tenemos dos opciones: amarillo o azul. ¿Ya lo dijeron? ¿Qué color? ¿Amarillo o azul? ¿Amarillo? ¡Amarillo! Muy bien, avanzamos hacia el amarillo. Tiene que ser rápido. Vamos al amarillo ahí. Muy bien. ¿Y saben qué? ¡Nuevamente, Jenga! ¡Nos vamos a la Jenga! ¡Rápido! Vamos a irnos rápidamente a la Jenga. Tienen que tener todo. Nuestro equipo de producción está preparando todo en este minuto para que podamos avanzar. ¡Y vamos! ¡Vamos! Silbato el árbitro. A la cuenta de 1, 2, 3 y... bien, perfecto, ahí estamos. Vamos con Jamie. Rápidamente el equipo amarillo. Pensando rápido las chicas. Rápido, muy rápido. Eso, muy bien. Atento todo en su casa, cuidado, que lo pasó a rozar. No. Vamos, equipo verde. Vamos rápidamente. Esto es muy rápido, Evelyn, es muy rápido. Es muy rápido, vamos. Este es el juego que ha ganado todo el verano en este gran programa. Gualpén te acompaña y aquí está ella. ¡Uy! Casi lo logra. ¡Vamos rápido, chicas! El equipo verde rápidamente. Y ya le queda muy poco, Eso. El árbitro será implacable. ¿Por qué no? ¡Alto! ¿Qué pasó? ¡El árbitro marcó! Se pasaron unos segundos, nos vamos rápidamente entonces. ¡Le toca al equipo verde! Y solo tiene la opción de avanzar hacia el azul, así que vamos inmediatamente. Equipo verde. Y trivia. Le voy a hacer una pregunta a tu equipo trivia. A continuación. Permiso, Claudia. La pregunta es, ¿cuál es el héroe que lanza telarañas? ¡Spider-Man! ¿Hacia dónde avanzamos ahora? ¿Azul, blanco o amarillo? Amarillo, rápidamente. Muy bien. ¡Taca! Nos vamos al partido de fútbol. ¡Un gol! Vamos aquí. El árbitro da el silbato y parte el equipo. Vamos, aquí está la Universidad de Chile con Colo Colo jugando en pleno partido. ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos como avión, verde! ¡Vamos, Pato, rápido! ¡Rojo, amarillo, blanco! ¡Rápidamente! ¿Qué dice? ¡Ping-pong! ¡Vamos al ping-pong! ¡Rápido, corriendo! ¡Así me gusta! ¡Eso! ¡Un solo punto y vamos! Aquí está el equipo naranjo. El equipo azul. ¡Muy bien, verde! ¡Acá no el equipo azul! ¡Se pasó! Vamos. ¡Avanzamos hacia el blanco o el azul! ¡Blanco, azul! ¡Azul! Y ahí está. Pregunta. ¡Se mantiene! ¡Avanza ahora el equipo verde! ¡Avanzamos hacia el verde, el azul o el amarillo! ¡Verde, azul o amarillo son las opciones! ¡Verde, azul o amarillo! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Va avanzando el equipo verde! ¡Glo bomba! ¡Muy bien! ¡Inmediatamente, amiga! ¡Rápido! Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta, Evelyn? ¡Atención! Niños,
¿Qué personaje de televisión vive en una piña debajo del mar? ¿Qué personaje de televisión vive en una piña debajo del mar? ¿Qué personaje? ¡Muy bien! ¡Seguimos avanzando! ¡Verde, verde, verde! Y última etapa, blanco, amarillo o naranjo. Blanco, amarillo, naranjo. ¡Naranjo! ¡Naranjo! Y dice así. Dice trivia. ¡Trivia! A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice así, atentos en sus casas, atentos. ¿Cómo se llaman? Perdón, me equivoqué. Ahora sí voy. Pero Simba, Scar y Mufasa, ¿a qué película pertenecen? Simba, Scar y Mufasa, ¿a qué película pertenecen? ¡Rey León! ¡Rey León! ¡Rey León! ¡Excelente! ¡Gana el equipo verde! ¡Gana el equipo verde! Gracias, Jamie, representando al equipo verde. Gracias, Natalie, representando al equipo azul. Gracias, Claudia. Gracias, Pato. Gracias a ustedes, Claudia y Vladimir. Esto es Walpet, te acompaña en verano. Chao, chao. Con todo el ánimo del mundo, esos concursos y juegos que nos trae Patricio y Evelyn. Oye, ellos no sé, yo no sé de dónde sacan tanta energía y todo, porque dice bien, nosotros acá tenemos energía, pero estamos aquí en este mismo espacio, ¿cierto?, manteniendo la distancia personal. Pero ellos se tienen que desplazar de una zona a otra junto a los monitores para poder ir jugando y aprendiendo. Así que un aplauso para ellos y agradecerle también la participación que han tenido en nuestro programa. Claro que sí, como dice mi compañero, todos hemos sido súper protagonistas, muy activos para que puedan ustedes divertirse en sus casas. Tengo entendido, Vladimir, y te voy a invitar y a todos ustedes que nos están viendo a ver una entrevista a Ariela Muñoz, una ciclista de acá de la comuna que nos va a estar mostrando distintas cositas de acá de Hualpén. Así que no se lo pierdan. Al que madruga, Dios lo ayuda, decía mi abuelita, así que hoy día hemos madrugado para poder andar en bicicleta. Me encuentro, como les había comentado, con Ariela Muñoz, que es una asidua ciclista de nuestra región. ¿Cómo estás, Ariela? Bien, Vladimir, muchas gracias por la invitación. Sí, oye, Ariela, comentémosle un poquitito a la gente, ¿cierto?, a las personas que nos están viendo en la casa. Yo estuve conversando previamente contigo, pero quiero que usted que está en su casa sepa cómo partió este amor que tienes tú por andar en bicicleta, por este deporte y todo. Partió el año 2010, cuando necesitaba ahorrar plata para el transporte público y pedí una bicicleta prestada para irme a la universidad y descubrí que no solamente ahorraba plata, sino que además llegaba sin frío, en pleno invierno, llegaba más rápido y era bastante agradable el trayecto. Esto año 2010, no había mucha ciclovía, casi no había ciclovías en realidad. Andaba por la vereda, así nomás, como sin luz, sin casco, sin ni una cosa. A la vida nomás, claro. O sea, aprendiendo con un amigo y la verdad es que me di cuenta ahí, como que se me cayó la teja de que en realidad era un modo de transporte súper válido, no solamente como de forma recreativa, sino que de forma súper funcional. Claro. Bueno, el ciclismo hoy en día, como dices tú, hace 10 años atrás no se veía lo que se ve ahora, el tema del desarrollo de la ciclovía, es algo que a nivel mundial, digamos, que está haciéndose presente. Yo leí hoy día en la mañana que Ámsterdam es la ciudad con mayor cantidad de bicicletas, hay más bicicletas que vehículos, esperemos algún día llegar a eso. Pero ¿cómo has visto todo el desarrollo de la ciclovía en la región? ¿Han ido creciendo a medida? Tú, si llevas 10 años andando en bicicleta, me imagino que has visto cómo se han ido construyendo muchas de estas ciclovías. Justamente, o sea, viéndolo unas miradas desde los últimos 10 años, desde el 2010 hasta la fecha, quizás el terremoto del 2010 trajo un gran impulso hacia la bicicleta y así lo ha sido, fíjate, con todas las crisis que hemos estado viviendo como país en general. La crisis del 2010, ¿cierto?, hizo que muchas personas, por la escasez de combustible, ¿cierto?, y los caminos en mal estado, muchas personas sacaron las bicicletas que tenían guardadas en sus patios y comenzaron a utilizarlas como una forma de moverse para salir del fondo. Volver a su quehacer diario. Y eso produjo también que se empezaran a construir también ciclovías en la ciudad, tanto en las distintas comunas, o sea, San Pedro, Concepción, Hualpén, Talcahuano. Y posteriormente fue avanzando. En el 2010 se empezaron a gestar los primeros movimientos ciclistas, como más político en ese sentido, no tan deportivo, un poco más posicionado, digamos, en la movilidad.
Y de ahí para adelante todo fue sumar nomás. Bueno, a agregarle a eso, igual le estuve averiguando que hay un aumento exponencial del uso de la bicicleta a raíz del estallido social, por esto mismo del cierre de calle y todo eso, la gente ha preferido movilizarse en este medio de transporte. ¿Crees tú que hay una especie como de cultura del ciclista en la región? Mira, yo creo que más que cultura ciclista propiamente tal, lo que habría que determinar y lo que habría que hacer en el fondo es generar una cultura de respeto a todos los usuarios del espacio público, ¿cierto? En el sentido de que si nosotros generamos un respeto entre todos los usuarios del espacio, se genera esta cultura ciclista, entre comillas. Claro. ¿Cierto? O sea, no es que haya que tener una cultura ciclista necesariamente, pero sí entender a los otros usuarios como también parte del espacio nomás. Quizá, o sea, la calle en el fondo tiene que ser compartida, y si no es compartida, en el fondo estamos generando un desequilibrio tremendo. O sea, más allá de pensar que estamos frente a un ciclista, por ejemplo, la gente que nos movilizamos en vehículo o que estamos parando ante un semáforo, empatizar con que hay una persona en el fondo, ¿cierto? Que yo creo que tiene que ver un poco como con eso. Efectivamente, es pensar desde la diversidad de movilidad de las personas. O sea, si yo entiendo la vereda, con que la vereda es utilizada por personas que son pedestres, como personas que utilizan una silla de ruedas, en el fondo voy a generar una mejor ciudad, claro. Porque estoy pensando desde la diversidad y no desde la discapacidad, o no desde, por ejemplo, lo alternativo. Generalmente se trata de la bicicleta como un medio alternativo de movilidad, pero es tan válido como un automóvil o el transporte público, te fijas, o la caminata. Y que cada vez se ha ido posicionando mucho más. Oye, Ariela, ¿a qué aprendiste a andar en bici tú? ¿Te raspaste en las rodillas? Es típico, sí, eso cuando uno aprende a andar en bicicleta, se raspa las rodillas y todo ese tipo de cosas. A porrazo se aprende, dice. Sí, yo aprendí a andar en bicicleta sin rueditas, ya bien, claro. mayor. ¿Como Freddy Turbina? Como a los 9 años. O sea, ya. Hay niños hoy día que a los 3 años ya están andando, sí, sin rueditas. Ahora es desarrollo de cada uno, o sea, claro. Aquí no es cosa de apurar a nadie. Cada uno a su tiempo, pero sí aprendí, y es un paso bien importante, ¿eh? Sí, por eso yo te lo pregunto. Porque yo creo que están esas como etapas del ciclista, sí. Que primero es justamente sacarle las rueditas chicas, y yo creo que el siguiente gran paso es bajarse de la vereda a la calle. Claro, de la evolución de Freddy Turbina en el ciclismo. Bueno, me contabas tú que bueno, aprendiste a andar en bicicleta muy chiquitita, pero te fuiste volviendo como adicta, digamos, desde el punto de vista sano, a la actividad del ciclista. Ya más grande. ¿Cómo podemos hacer que la gente se motive para que empiece a andar en bicicleta? Nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene bicicleta, bueno, también sabemos que lamentablemente no todos pueden acceder, pero hay muchas personas que la tienen y no la usan. ¿De qué forma uno se puede empezar a motivar, dar los primeros pasos, como para poder empezar a desarrollarse en esto? Yo creo que, mira, si una persona no tiene acceso a una bicicleta aún, puede pedirla prestada, puede compartirla con otra persona, dividirse los días y empezar con trayectos cortos, es decir, no necesariamente tengo que irme a trabajar en la bicicleta o a estudiar en la bicicleta el primer día. Puedo ir, por ejemplo, a comprar pan, puedo ir, por ejemplo, a hacer un trámite, moverme siempre dentro de la comuna, hacer trayectos cortos, trayectos de 2 kilómetros, de 1 kilómetro, ¿cierto? Que a veces, claro, si uno lo dice en formato de kilómetros, claro. Puede sonar muy corto, puede sonar súper corto, pero en realidad para una persona que está empezando es bastante y va a ir mucho más rápido que si lo hiciera ese kilómetro caminando, ¿te fijas? Se va a demorar la mitad del tiempo. No, y me imagino que el beneficio que trae, la experiencia, ¿qué significa? Porque dar esos 2 kilómetros, a lo mejor un día con sol, no es lo mismo que darlos con un día un poco más nublado o con un día con un poco más viento. Cada salida puede ser una experiencia distinta. Es justamente, tú transformas una experiencia en algo como un paseo. En el fondo, no sé, pues yo, por ejemplo, los días domingo me gusta ir a dejar el reciclaje. Ya. Ahora, claro, con la pandemia un poco más difícil, pero normalmente iba los días domingo a dejar el reciclaje. Y era como un paseo, trataba de transformarlo como un paseo, instalaba, cierto, las alforjas en la bicicleta, echaba todas las cosas ahí y partía, cierto, a dejar estos materiales y finalmente terminaba siendo como algo súper agradable, mucho más agradable que si yo lo hiciera caminando, si me subiera una micro a hacerlo, porque finalmente podía aprovechar de pasar a otros lugares, podía saludar a personas, a vecinos, por ejemplo, con los que me encontraba en el camino. Podía andar un poquito más allá, de repente, después de ir a dejar el material, ¿cierto? Vas más desocupada, no sé, un paseíto corto. Tiene otra experiencia urbana y yo creo que eso es importante de hacer ahora. Todo lo que estamos haciendo con construir ciclovías, ¿cierto? Con mejorar, con educación vial, es justamente mejorar la experiencia urbana de las personas, que las calles no sean percibidas como algo negativo, como algo peligroso, como algo que sea como latero, ¿cierto? Que me canse, sino que es como algo grato y en el fondo, revalorizar los espacios públicos nuevamente. Sí, bueno, y esperar que esto siga creciendo, ¿cierto? Que el uso de las ciclovías se siga fomentando, que las ciclovías se empiecen a conectar, porque hay muchas, pero están desconectadas.
Y nada, pues, agradecerte por la instancia, por el momento, por haberme sacado a andar en bici. Comentarle a la gente que con Ariela yo no estoy con escudo facial, pero estamos con mascarilla, obviamente, manteniendo todas las medidas de precaución del Ministerio de Salud. Así que podemos despedirnos en la cámara, hacerle un chadito para que ahí está. Que estén bien, chao, chao. Me cansé, Clau, ese día andando en bicicleta con Ariela Muñoz, conociendo las ciclovías, mostrándonos, ¿cierto?, cómo han ido creciendo en nuestra comuna, pero también cómo han crecido en el mundo. Ya hay ciudades donde los centros urbanos prohíben el uso de automóviles, por ejemplo, para fomentar el uso de la bicicleta. Así que esperemos que de aquí a un tiempo más, porque sabemos que las proyecciones son grandes, de aquí a un tiempo más, como comuna y como país, podamos llegar a esos niveles de países desarrollados que fomentan el deporte y la vida sana por medio de este medio de transporte deportivo y ecológico. Además, tengo que mencionar que la bicicleta ya no es solamente un instrumento para realizar deporte, sino que debido a esta pandemia actual, mucha gente se ha diversificado y lo ha utilizado como medio de trabajo. Exacto. Para movilizarse, para realizar repartos. Sí, oye, y qué rico es andar en bicicleta. De repente uno para cuando se cansa, ¿cierto? Cerrar los ojos y respirar y sentir el aire puro. Y el aire puro, sobre todo en Hualpén, que es una comuna que arrastra tanto viento y que tiene un aire tan, pero tan puro, específicamente porque en nuestra comuna se encuentran estos lugares que son realmente geniales. Sí, tengo entendido que viene una notita de territorio, que es tu sección, en el cual nos vas a estar mostrando los humedales de la comuna de Hualpén. Lo que ya habíamos conversado anteriormente en otros programas, recuerdo, que son tan, tan importantes para el ecosistema, para el ambiente, para filtrar, para limpiar las aguas y hacerlas subterráneas. Así que vamos a ver esa nota. Hola, ¿cómo están? Hoy me encuentro en el humedal Vasco de Agama porque quiero que juntos hablemos de humedales acá en Hualpén. Eso y algo más. Pero es impresionante ver que en un humedal como en el que nos encontramos ahora hay incluso bosques. Es casi como un bosque de cuento, un poquitito como de la Edad Media. Los humedales, la verdad es que son terrenos de aguas superficiales o subterráneas que tienen poca profundidad. Aplica para los lagos, ríos, acuíferos subterráneos, los pantanos, marismas, pastizales, incluso oasis en medio del desierto. Y la verdad es que cubren una pequeña porción del planeta, pero su capacidad para capturar carbono es enorme. Almacenan hasta 50 veces más carbono que las selvas tropicales. Funcionan un poco como esponjas submarinas, retienen el agua en caso de inundaciones y eso también protege a las poblaciones que se encuentran aledañas a estos maravillosos sectores. Crecen rápidamente y son bastante fuertes, por eso tenemos en toda nuestra comuna. Quiero que volemos por Hualpén para que vayamos conociendo desde las alturas los humedales que encontramos en esta maravillosa, maravillosa comuna. En eso está el humedal Lamprey, ¿cierto? El humedal Cerviza, Potsdam, que vimos ahí cerca del anfiteatro, el humedal Price y el estuario de Lenga, que también es bastante conocido. Los humedales son como hoteles de los aves, ¿eh? Las aves migratorias pasan ahí, depositan sus huevitos y todo. Hay una gran variedad de especies que viven en estos sectores, dentro de esas lagunitas que se observan en el vuelo que estamos haciendo y aledaño a las casas, viven gansos, martines pescadores, patos y bastantes aves playeras, porque son lugares súper acogedores para ellos. Por supuesto que también dentro de los humedales encontramos peces, ¿ya? En el Parque Potsdam, donde estuvimos, el humedal, si bien no está tan húmedo como quisiéramos, se encuentran en zonas urbanas porque hace muchos años atrás Hualpén estaba cubierto bajo el agua. Entonces estos son un poco los sobrevivientes de la urbanización.
Los humedales atrapan gases contaminantes como el fósforo también y metales pesados, ¿ah? Así que bastante interesante considerar que sobre todo nosotros que vivimos cerca de zonas industriales, estos humedales funcionan un poco como respiradores o limpiadores del aire de nuestro sector. Un pequeño humedal contribuye muy positivamente a toda la ciudad, y los humedales se originan, como lo dijimos, por las inundaciones y también por la cercanía al área de la desembocadura que tiene nuestro sector de Hualpén. El llamado, por supuesto, es a cuidarlos. Los humedales están bastante amenazados por la contaminación, por el cambio climático, por la represa, por la agricultura mal planificada, ¿cierto?, por la industria, y se prevé que lamentablemente más de la mitad de los humedales del planeta hayan desaparecido a partir del siglo XX. Muchos de estos humedales sufren este tipo de peligro, así que tenemos que cuidarlos, tenemos que planificar. Tenemos que aprender de ello. Es súper importante que si queremos cuidar un lugar, tenemos que conocerlo, porque si conocemos los humedales, los logramos querer. Y el llamado es a conocer los humedales para quererlos, para cuidarlos, para que logremos entender lo maravillosos que son y cómo nos pueden beneficiar, sobre todo a nosotros en nuestra comuna, que tenemos el privilegio de tener tantos humedales. Por ejemplo, el de Lenga. Nos vemos en una próxima nota. Chau, chau. Clau, quizás un poco redundante, pero necesario mencionar lo beneficiosos que han sido los humedales. Nosotros hemos sido enfáticos en el programa, le hemos dado vuelta una y otra vez al mismo tema, porque obviamente, aparte de que usted la pase muy bien y que nosotros también, porque la pasamos espectacular haciendo esto, que usted también vaya aprendiendo en sus casas y descubriendo por repetición quizás los beneficios que tienen estas maravillas de la naturaleza. Lo que quiero agregar es que, ¿sabes tú por qué Hualpén es una zona con tantos humedales? No tengo idea. ¿Por qué? Cuéntame. Mira, la desembocadura del río Biobío antes se encontraba en el sector de Lenga hace miles de años atrás y se fue trasladando hacia el sector de donde está hoy, donde está Peñuela, cierto, frente a San Pedro, y en su recorrido fue dejando estas napas de agua que al pasar el tiempo se fueron convirtiendo en humedales. Por eso, en la antigüedad, Hualpén se caracterizó por ser una zona riquísima para poder plantar hortalizas. Mira. No tenía idea. Ah, siempre se aprende algo bueno, algo nuevo, gracias aquí a nuestro queridísimo profesor. Pero vamos a pasar a una sección muy, muy buena que se viene junto a Patricio va a andar entregando los premios a todos los niños que se hicieron presentes y participaron en esta temporada de Hualpén te acompaña en verano. Así que los invito a ver esa notita. Hualpén te acompaña, se ha trasladado hasta acá, hasta el Club Hípico de la comuna de Hualpén. Nos encontramos precisamente en las pesebreras, pero hoy día venimos precisamente, querida Claudia, querido Vladimir, a entregar un regalo de la participación de Isidora en los programas, ¿verdad? ¿Cómo está usted, Isidora? Bien. ¿Bien? ¿Cómo lo ha pasado? Bien. Muy bien. ¿Qué le parece que hayan venido de allá de la municipalidad a entregarle un regalo por su participación en los juegos de la escuela de verano? Bien, porque... ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto, muy bien. Un aplauso a todos los que están aquí, por supuesto. Hemos venido de allá a entregarle de la escuela de verano de Hualpén. Hualpén te acompaña en verano. Bueno, y nos despedimos entonces junto a Isidora para un próximo entrega acá en la escuela de verano de Hualpén. Chao, chao. Bien, estamos en la casa de Joaquín Aguayo, que hoy día nos recibe en su casa. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien. Bien, ¿cómo lo has pasado en este confinamiento del COVID? Más o menos. Más o menos. Bueno, y también estamos junto a la mamá. Acérquese, por favor, para acá. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Aquí. ¿Todo bien? Están más encerraditos, pero bien. Bien. Salud. Excelente. ¿Qué le parece que Hualpén te acompaña en verano haya llegado hasta su casa para entregarle un obsequio a Joaquín por su participación en todos los juegos que ha realizado? Súper bien, así motivar a los chiquillos para que también el encierro no sea como tan... excesivo para ellos. O tedioso, pues. Exacto. Siguieron todo el año encerraditos con el tema de los estudios y todo. Claro. Pero algo diferente, no, está súper bien.
así que los felicito. Bueno, por eso Gualpén te acompaña en verano, ha llegado hasta la casa de Joaquín para entregarle un obsequio. Por favor, estamos con nuestras modelos que van inmediatamente a entregar, Lucía y Natalie, que vienen a entregarle un obsequio a Joaquín. Ahí está. Que lo abra. Eso. Todo el equipo de Gualpén te acompaña aquí en terreno, en Floresta 3, junto a Joaquín. ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo! Hoy día no la va a poder ocupar, pero sí los otros días. Así que, perfecto. Bien, entonces nos retiramos de acá, de la casa de Joaquín Aguayo, aquí en Floresta 3. Y también tenemos otro obsequio, ¿verdad? Sí, antes de retirarnos, nos pensamos que lo íbamos a retirar. Ahí está. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pero que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Eso, con el ánimo que lo caracteriza, pues chiquillo, que lo abra. Vamos, ahí está. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver. Ahí está. Una polera de Gualpén. Ay, que se la ponga, que se la ponga. A ver si se la puede poner. Póntela encima, póntela ahí. Exactamente, para que la luzca para todos los niños de Gualpén. Te acompaña en verano aquí en Floresta 3, en la casa de Joaquín Aguayo. Muy bien, eso. Perfecto. Ahí está nuestro modelo de la Escuela República del Perú. Ahí está, perfecto. Muy bien. A ver, date vuelta, Joaquín, para ver la parte de atrás, ¿cómo dice atrás? Eso. Gualpén te acompaña en verano. Muy bien. Y seguimos recorriendo las calles de Gualpén. Hoy día es el turno de Crispolo Gándara. Y hoy día estamos junto a Amaro Andrade, que hemos venido de Gualpén. Te acompaña en verano. Vamos a hablar con Amaro. Allá está, vamos. No quiere hablar Amaro, pero vamos a hablar con la mamá. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Aquí, gracias a Dios, todos con vida y salud. ¿Qué le parece que Gualpén te acompaña en verano? Venga hasta la puerta de su casa a entregarle un regalito. Genial, pues, genial, porque todo lo que queremos es que venga aquí a la puerta de la casa hoy en día. Bueno, nuestra modelo viene a entregarle un regalo para Amaro. Agradecida de la municipalidad. Sí, por supuesto que sí. Sí, muchas gracias. Pero que Amaro lo pueda abrir, por favor. Ahí está. Y lo muestra. Una pistola de agua. Hoy día no la va a poder ocupar, pero sí otro día, porque el sol no nos acompaña. Pero sí estamos, y aparte tenemos otro regalo para usted. La mamá que lo pueda abrir, por favor, la modelo, que le ayude ahí. Ahí está, por favor, puede abrirlo. Gualpén te acompaña en verano, hoy día lo viene a visitar y a entregarle este hermoso obsequio a través de la Municipalidad de Gualpén también. Ahí está la polera y ahí está. Un aplauso, por favor, para ella, que ha recibido el regalo en la puerta de su casa, para Amaro Andrade, aquí en la población Crispolo Gándara. ¿Cómo es? No importa, ahí la luce. Bien, y nos despedimos junto a Amaro Andrade desde acá, de la población Crispolo Gándara, en Gualpén te acompaña en verano. Chao, chao, que estén bien. Qué increíble la motivación de nuestro notero y compañero aquí de estudio, ¿cierto? Y de programa, que es Patricio, que él llega a sorprender cada día a los niños, a sus papás, a su familia. Es tan increíble aportar con ese granito de arena, ¿cierto? Esa entrega de premios estuvo espectacular, sobre todo ahora que estamos en un periodo tan, tan fome, ¿cierto? Tan esencial, que es la pandemia. Sí, Claudita, un poco fome también es tener que despedir el programa, pero lo vamos a hacer con todo el ánimo y con toda la energía, agradeciendo la participación de los niños de la comuna, que fue gigantesca y enorme en esta escuela de verano. Agradecerle a todas las personas que hicieron posible este programa, que son varias, y nos dimos cuenta que quizás son muchas, pero como en el fondo, cuando nosotros íbamos trabajando, no nos cruzábamos, no nos topábamos todos, por esto de mantener las medidas de precaución, cuando los equipos se desplegaban por separado, en realidad había mucha gente detrás de las pantallas para hacer posible este maravilloso proyecto, Claudia. Claro, también mencionar y agradecer a todo el equipo humano, a los camarógrafos, al Pato, al Manuel, al Flavio, que está ahí en producción, ¿cierto? A los directores, a todo el mundo que hizo presente y que logró poner su granito de arena para que podamos llegar acá en cada uno de los programas
a sus hogares, a la gente que cocinó también. Sí, por supuesto que sí, a todas las personas externas, como bien dices tú, que se hicieron parte de esto y que nos fueron enseñando y educando, a aquellos que nos tiraron la oreja y que nos felicitaron para hacer que esto fuese el mejor producto. Y por supuesto también a usted y también a usted, a todos los que nos hicieron posible entrar a sus hogares para llevar este programa. Nosotros vamos a decir por última vez, Claudita, pero con todo el ánimo del mundo, Walpen te acompaña en verano. Chau, chau. ¡Hey! ¡Un momento! Walpen te acompaña en verano y también en las redes sociales. Revive este y todos los capítulos del programa en Facebook y YouTube. Busca la cuenta de Muni Walpen. Vuelve a disfrutar de los concursos, las recetas de cocina y todas las secciones de Walpen te acompaña en verano. ¡Te esperamos!